Gracias por continuar con nosotros. Pues ahí teníamos anteriormente lo que era el video de la mariposa de Australia en nuestro segmento de fauna silvestre de Nicaragua, pues presentado por don Eduardo Sacasa. Pero nosotros ahora les vamos a hablar sobre una importante invitación sobre el kickoff digital. Pues para ustedes tal vez se están preguntando en qué consiste, pues esa respuesta nos la van a dar las muchachas Selenia Rueda. Ella es analista de la RCE Claro en Nicaragua y también tenemos a Lucía Morales, fundadora de Nica Women Teach. Ellos nos van a explicar pues en qué consiste. Muy buenos días, coméntenos sobre esta importante invitación que ustedes vienen a realizar el día de hoy. Buenos días a todos y todas quienes nos sintonizan a través de Canal 12. Estamos muy contentos de compartirles esta iniciativa por parte de Responsabilidad Social que contribuye al fomento del enfoque de género, el empoderamiento en la mujer y sobre todo la educación digital. Estamos contentos de invitarles a este kickoff 2023 que tendrá lugar en el Holiday Inn Convention Center el día jueves 26 de enero de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Pueden participar mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, todas las que tengan un puesto de dirección y sobre todo que tengan interés en aprender y fortalecer sus habilidades en comunicación asertiva, educación digital, tecnología y todas las áreas que puedan empoderarles y ayudarles a desarrollarse mejor en un puesto de trabajo. Interesante esta iniciativa, digamos, en el caso de, pues me imagino que se van a realizar diversas actividades o temáticas dentro de este evento. Sí, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Vamos a tener 5 charlas alrededor de temas como lo que ya nos explicaba Selenia. Tenemos comunicación asertiva, herramientas digitales que podés utilizar en tu negocio, como software o herramientas de logística. También tenemos el tema de marketing digital, tendencias para el 2023. También sobre negocios digitales y habilidades, porque toda empresa hace su planificación al inicio del año. Por eso es importante esto. ¿Kickoff qué es? Kickoff es una reunión inicial. Puede ser reunión inicial de la empresa al iniciar el año o de algún proyecto. ¿Y qué es lo que se revisa generalmente en este tipo de reuniones? Pues se mira la estrategia del año, con qué recursos contás, qué habilidades tenés que desarrollar en tus colaboradores, etcétera. Entonces, la idea de este evento es en una mañana poderle dar a estas emprendedoras, empresarios, ideas de cómo armar su estrategia para 2023. No solamente desde el punto de vista de adquisición de herramientas digitales o conocimientos de marketing digital, sino también en habilidades. ¿Qué tipo de capacitaciones puedo hacer para mis colaboradores? ¿O cómo voy a comunicar asertivamente hacia mi público a través de los medios digitales? Porque el kickoff está enfocado más que todo en lo digital. Entonces queremos aprovechar para dar una invitación a todas estas mujeres emprendedoras y también invitar a los caballeros, porque no es un evento, o sea, es un evento inclusivo para hombres y para mujeres. Lo que sí es que nuestras speakers todas son mujeres, porque en Nica Woman Tech queremos empoderar y visibilizar a las mujeres. Algo muy importante eso es lo que estaba notando, de que pues ellas son mujeres. En este caso, digamos, estas que van a impartir estas charlas son nicaragüenses, hay alguien extranjero. Tal vez nos comenta un poquito más para incentivar a estas emprendedoras y emprendedores para que sean parte pues de este evento. Ok, bueno, todas son nicaragüenses, en primer lugar. Tenemos grandes profesionales en diversas áreas, como por ejemplo, bueno, nos va a acompañar Gilda Tinoco de comunicación, de RCE de Claro. Tenemos también a Carmen Cuadra, que es especialista en marketing digital. Alina Cordonero nos va a hablar de negocios digitales. Aquí la suscrita va a hablar sobre habilidades digitales para todos los colaboradores. Tenemos también a una representante de la empresa Tizo, que es de logística y es una nueva herramienta que es para los que venden en línea. Ella nos va a estar hablando sobre el tema de logística y ventas en línea también. Entonces, todas son nicaragüenses, que eso es muy importante para que nos sintamos también como en casa. Y todas son mujeres, todas manejan muy bien las áreas que representan y van a compartir un poco de su experiencia, porque es mentira decirles que van a salir ya con todo.
¿verdad? Pero sí van a tener una muy buena idea de qué hacer este año, qué tendencias tenemos para los negocios digitales en el 2023, y sí se les va a brindar una guía de preguntas y objetivos que pueden plantearse como emprendedores o como colaboradores o dueños de negocios para diseñar esa estrategia, ¿verdad? Porque a veces nosotros caemos en enero y ya caemos de lleno a vender, y a veces no tenemos una estrategia de qué hacer a lo largo del año para podernos ir midiendo y que al final del año podamos saber si tuvimos un buen resultado o no. Entonces la idea es ayudarles, darles estos elementos, estos tips y estas herramientas para que ellos puedan irse midiendo e ir ajustando su estrategia a las necesidades del mercado digital, sobre todo. Y a propósito de esto, de la era digital, pues que cada día va avanzando, y esto se puede notar también a raíz de la pandemia, que ahora todo es digital, y entonces pues es una oportunidad para las personas o estos emprendedores que participen para pues adquirir esas herramientas que tal vez no las manejaba, y esto le va a venir a ayudar un poco para pues su negocio ir creciendo. Ya decíamos, pues todo es digital ahora. Claro, todo es digital, pero también nos hacen falta estos espacios presenciales. Por eso algunos que me han consultado que si va a haber algo, si va a haber transmisión. No creo que vaya a haber ahorita transmisión en directo. Puede ser que grabemos algunas de las charlas y transmitamos alguna parte posteriormente, pero la idea es que tengamos también un espacio presencial donde, además de compartir con la speaker, podamos hacer networking. Vamos a tener ciertas dinámicas, porque lo que queremos también es que la comunidad se vaya moviendo. Entonces, este evento es el primer evento presencial que tenemos con Mónica Woman Tech, ¿verdad? Gracias al apoyo de Claro. Y pues lo invitamos. El cupo es limitado. El cupo es limitado, la actividad este jueves, como decía Selenia, de las 8 a las 12, jueves 26 de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y tiene la inversión es de $15, que creo que es algo simbólico para todo lo que van a obtener, además que incluye el coffee break, participación en dinámicas y rifas de nuestros patrocinadores. Ahora, en este caso, digamos, para estos emprendedores que están interesados, pueden participar, ¿cómo hacer para reservar su cupo? Pues ya decía que es limitado, pero en este caso, ¿cómo se van a abocar ellos para poder ser parte de esta lista y llegar a esta capacitación, digamos, a estas charlas? Todas las personas interesadas pueden visitar las redes sociales de Nica Woman Tech y pueden ingresar en el link de registro y seguir las indicaciones de la página para acceder a esta gran oportunidad del kickoff digital. Ustedes destacaban algo importante, y es que buscan ese empoderamiento de la mujer. Así es, hasta el momento, ustedes, ¿qué han percibido? ¿Se ha venido avanzando en estos tipos de empoderamiento? Y pues con la contribución que ustedes hacen para esas capacitaciones y que ellas pues tengan una base muy importante, digamos, en sus negocios. Sí, claro que se ha venido avanzando, pero todavía falta muchísimo. Y si hablamos, por ejemplo, de temas como tecnología, solo para comentarte, a nivel profesional, la participación de las mujeres anda por el 35% a nivel mundial. O sea, que sí necesitamos más mujeres que les interese, tal vez no tanto desarrollar tecnología, sino aprenderla a utilizar y a implementar. Para eso no tienes que ser una ingeniera, ¿ya? Entonces, la idea es ir promoviendo estos espacios, porque querramos o no, la tecnología ya está en nuestro día a día. Y hay muchísimas personas que todavía tal vez tienen miedo de utilizar algunas herramientas como la banca en línea y todo. Y aquí lo que falta es educación en el tema también de ciberseguridad, para poder hacerlo correctamente. Porque sí, siempre está el miedo, el temor a lo nuevo. Pero tenemos que enfrentarlo, tenemos que ir aprendiendo, y esto solamente con educación y capacitación se va a lograr. Ahora, en este caso, ustedes pretenden hacer, después de esta primera vez de esta charla, pues pretenden hacer, digamos, nuevamente estos tipos de actividades, porque me imagino que va a haber mayor demanda, sobre todo pues los emprendedores que quieren seguir aprendiendo en el mundo digital. Claro, claro. Bueno, Nica Woman Tech mantiene activamente una campaña de educación, no solamente, o sea, a nivel presencial, sino que a nivel digital, en nuestro canal de YouTube, en diferentes webinars que realizamos en línea, no solamente con personas nicaragüenses, sino del extranjero, que nos comparten sus experiencias, porque esto tiene que ser una constante. Y algo que platicábamos al inicio también, los emprendedores a veces andamos
siempre en la venta, ¿verdad? Buscando cómo vender, generar ingresos, pero tenemos que organizar nuestro tiempo y darle un espacio a la capacitación. O sea, siempre tiene que ser constante. ¿Para qué? Para poder tener en realidad los resultados que deseamos. Ahora, en este caso, tal vez le recuerda a los televidentes que estén interesados pues en participar, qué día se va a realizar, si tiene algún costo, pues ya también decía cupo limitado para que se pongan las pilas y sean parte pues de... Bueno, lo invitamos para este jueves 26 de enero en el Hotel Holiday Inn Convention Center. La actividad Kickoff Digital inicia a las 8 de la mañana hasta el mediodía. La inversión es de $15 por persona. Bueno, si son empresas y quieren mandar más de tres personas, igual podemos hacer un paquete especial. Solamente nos tienen que contactar en las redes sociales de Nica Woman Tech, que estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y nosotros le enviamos el preregistro con el cual ustedes pueden ya ir reservando el cupo. Una vez que efectúan el pago, se les manda su ticket digital con el que podrán participar en las dinámicas que vamos a tener. Y una vez más, pues agradecer a todos nuestros patrocinadores, principalmente, claro que siempre se anota un 100 con este tipo de iniciativas y siempre está apoyando a Nica Woman Tech, y también a todos los que nos van a acompañar, como el Taller Paddy Álvarez, ESET, VSuite, TISO y todas las 5 speakers maravillosas que van a estar brindando todos sus tips y experiencia en este primer kickoff digital de Nica Woman Tech. Ahora, en este caso, digamos, ¿hay requisitos sí que se tienen que cumplir para los participantes o no hay requisitos, solo anotarse y los deseos de aprender, sobre todo con esto de la era digital y las diferentes temáticas que ustedes van no a abordar? No hay requisitos. La verdad es que tener las ganas de aprender, como vos misma decís, y que sea un emprendedor o un dueño de negocio, o tal vez el dueño no puede ir, pero quiere mandar a su colaborador de marketing o del área de finanzas, de contabilidad, o del área administrativa. La verdad es que sí es bueno que las empresas, si de repente alguien no podés ir vos, podés mandar a un colaborador de confianza que te ayude a replicar, porque la idea es que lo que vas a aprender ahí no te lo quedes vos, sino que vayas a replicarlo en tu negocio o en tu emprendimiento. Es importante, digamos, estos tipos de capacitaciones. Ustedes, en base a sus experiencias, han visto esos frutos que han obtenido, sobre todo pues estas personas que se están capacitando, que van de la mano constantemente con lo que es la tecnología. Pues ya también decía, ahí existen riesgos, hay ventajas y desventajas, sobre todo con esto de las tecnologías. Claro, claro. Todo tiene su medida, ¿verdad? Porque la tecnología es muy buena si la sabes utilizar a tu favor, ya sea para hacer publicidad o para optimizar tus procesos de negocio, que son algunas de las cosas que vamos a ver. Como, por ejemplo, tener un sistema de información te puede ayudar a optimizar la forma en que trabajan las personas en tu negocio y que tal vez se dediquen más a vender que lo que vos necesitas, por ejemplo. Pero también caer en los excesos es malo. El trabajador que pasa tal vez 12 horas pegado en una computadora puede tener problemas físicos, ¿ya? Y eso tampoco lo querés, porque es un trabajador que después tampoco va a rendir, que no va a estar cómodo trabajando. Entonces, son diferentes cosas. No solamente es aprender e implementar, sino también conocer los límites y cómo organizarte bien con el tema de la tecnología, porque también el exceso, ¿verdad?, es malo. Estamos claros con eso. Así es, Elenia, tal vez le hace esa llamada al televidente para que lo vayas a convencer y que vaya a participar pues en estas importantes charlas, pues que ya nos mencionaban quiénes eran y sobre todo pues lo importante es que son nicaragüenses. Así es, entonces les recordamos y les invitamos al Kickoff Digital 2023, en donde pueden participar todas las emprendedoras y emprendedores, empresarias y personas que quieren desarrollarse a otro nivel en un puesto de trabajo, que quieran implementar y aprender herramientas de comunicación estratégica, tecnología y pues educación digital en general para implementar en todos sus ámbitos. Hemos visto que en los últimos años los emprendimientos pues están surgiendo y que es importante sobre todo para aquellos que están dando pues sus primeros pasos participar en estos tipos de charlas, así es, para ayudarles a ese crecimiento, pues ese llamado para sobre todo incentivar a ellos, pues a los, digamos, los que están iniciando también con esto de los emprendimientos. Sí.
es importante que todo negocio cuando nace, que ya el dueño tenga también no solamente la idea de lo que va a vender, sino cómo lo va a vender y qué herramientas puedo utilizar para hacer más, para optimizar más mi negocio o lo que quiero hacer, optimizar mi tiempo, los recursos que tengo, porque a lo mejor no puedo tener alquilar y necesito utilizar canales digitales, entonces cómo hacer una estrategia así, que es algo que mucho se está dando ahora. Entonces los negocios han cambiado y con la pandemia realmente el impacto de lo digital se ha dejado notar. Entonces sí es necesario, no importa que seas una empresa que solo sean dos personas, con mucha más razón, puedes nacer más ordenado y conforme vas creciendo va a ser más fácil. Pero si naces en el desorden, naces de una manera que no aplicas bien herramientas que te pueden ayudar, cuando tengas más personal también va a ser más complicado. Ahora, y lo importante es que todos estos emprendimientos también están generando fuentes de empleo. Por eso, pues ya decían, es importante crecer, es importante sobre todo que tomen en cuenta todas esas capacitaciones para ese crecimiento, ¿así es? Correcto, la capacitación es una constante importantísima y no algo que solamente se hace al inicio del año. Considero que toda empresa responsable debe de tener un plan de capacitación para su personal, un plan de capacitación constante, porque tampoco se trata de desechar el personal que no maneja algunas tendencias o herramientas, sino más bien ayudarlos a ellos a crecer, porque ese es el momento, ir capacitando. Ya tenés a las personas que ya trabajan, conocen tu negocio, entonces capacitarles para que crezcan profesionalmente con nuevas herramientas. A lo mejor un contador puede pasar a ser un analista de datos, ¿verdad? O alguien que esté en bodega puede pasar a tener otro tipo de cargo con herramientas tecnológicas. Entonces, creer en tu personal, ayudarles a crecer a ellos mismos dentro de la empresa, que eso al final beneficia a tu negocio. La era digital, digamos, es amplia y eso lo pueden conocer a través de pues estas charlas que van a recibir, ¿así es? Correcto. Como te decía, hay charlas sobre tendencias en marketing digital para este año, porque el marketing en digital es algo que va cambiando. De repente en un mes puede cambiar de un día para otro. Por ejemplo, ayer estaba leyendo que Instagram cambió ciertas cosas en su estrategia. Entonces, tenés que estar al día con estas cosas, sobre todo si haces campañas digitales. Ahora, comunicación asertiva, que es uno de los temas muy importantes que se van a tocar. ¿Cómo comunicar asertivamente, no solamente persona a persona, sino también a través de canales digitales? ¿Cuál es tu estrategia de comunicación? O los negocios digitales, ¿hasta dónde puede llegar mi negocio? ¿Qué es lo que yo veo en el futuro y con qué herramientas puedo apoyarme para llegar a esas metas? Y algunos de estos negocios pues tal vez no duran mucho por esa falta de conocimiento, por esa falta de aplicación, y por eso pues ustedes están haciendo esa llamada, si es a participar pues a estas charlas. Tal vez les recuerdan qué día se va a llevar a cabo el lugar y cuánto cuesta. Ok, la inversión es de $15. La actividad es el jueves 26 de enero en el Hotel Holiday Inn Convention Center. Si requieren más información, pueden contactar a las redes sociales de Nica Woman Tech. Ahí está un formulario de preregistro donde ustedes pueden, bueno, como bien dice, preregistrarse y recibirán un contacto de parte de Nica Woman Tech para la consulta que ustedes tengan. Y una vez más, este evento es abierto a tanto a caballeros como a damas. O sea, es cierto que las speakers son mujeres, que lo organiza Nica Woman Tech, pero es un evento abierto a todos los emprendimientos y el negocio. Ustedes decían que tenían cupo limitado. ¿Para cuántas personas ustedes esperan más o menos? Esperamos 50 personas. El cupo es limitado porque si bien es presencial, queremos siempre mantener, ¿verdad?, ciertas medidas es importante. Porque aunque ya estemos un poquito más relajados en los temas de pandemia, creo que siempre es importante mantener espacio más o menos controlados. Entonces son 50 personas, además que también queremos que las 50 personas que estén aprovechen bien el espacio. A veces cuando hay muchas más personas, la asimilación o el intercambio con los speakers es más limitado, mientras que con 50 es un grupo manejable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esa importante invitación. Pues nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube,
Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.